Rosario a la Virgen del Carmen. Primer misterio. La Virgen María recibe la mejor noticia que quizá nunca se imaginó. Lucas 1, 26-33. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey de David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al quien llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios del Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin». Palabra del Señor. La devoción a la Virgen del Carmen se remonta a un grupo de ermitaños que, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos, después de las cruzadas, formaron en Europa la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, situado en la actual Israel. Ha sido un sitio de devoción religiosa desde la antigüedad. Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, superior general de la orden, a quien le entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita. Según esta tradición moderna, la Virgen prometió liberar del purgatorio a todas las almas que hayan vestido el escapulario durante su vida, el sábado siguiente a la muerte de la persona, y llevarlos al cielo. Esta veneración recibió reconocimiento papal en 1587, y ha sido respaldada por los pontífices posteriores, en especial lo referente al escapulario. Mis queridos hermanos que están haciendo este rosario maravilloso, la Virgen María es la gran intercesora. Y a través de este primer misterio podemos nosotros esperar algo grande, recibir una noticia inesperada. Por eso, en oración, pídele a la Virgen María para que ella interceda y pueda recibir el milagro que estaba esperando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. La Virgen María se maravilla ante tanta bendición. Lucas 1, 39-45. María visita a Isabel.
Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como di tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Palabra del Señor. La Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su denominación procede del llamado Monte Carmelo en Israel. En España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar. También es patrona de la Armada Española. Es considerada reina y patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros. Es patrona de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de los Marineros y de los Conductores en Colombia. En Bolivia es la patrona de la Nación, de sus Fuerzas Armadas. En el Perú es patrona del criollismo y alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima. Y en Venezuela es patrona del Ejército y los Conductores. Además, fue patrona del Ejército de los Andes, que liderado por el general José de San Martín, gestó la independencia de Argentina, Chile y Perú. Esta advocación da nombre a todas aquellas personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo y que celebran su onomástico en la festividad de Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio. En este segundo misterio vas a aprovechar para confiar todas tus intenciones por la intercesión de la Virgen María. Dios premia en gran manera cuando en realidad nos disponemos a creer en Él. Así como la Virgen María fue sorprendida con tanta bendición, hoy el Señor quiere también sorprenderte con toda clase de bendiciones. Pide la gracia que estás esperando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio. Dios colocó la mirada en la Virgen María para hacerla dichosa. Lucas 1:46-49. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Palabra del Señor.
en 1251 se realizó el prodigio. Un santoral del siglo XIV así lo cuenta. Se le apareció la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden y diciendo estas palabras: "Este será el privilegio para ti y todos los carmelitas. Quien muera con él no padecerá el fuego del infierno, es decir, el que con él muera se salvará". Esta gran promesa de morir en gracia de Dios, quien, llevando el escapulario, piadosamente muera con él, la recordaba Pío XII el 11 de febrero de 1950. Y en verdad, no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna, en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. Es ciertamente el santo escapulario como una casaca mariana, prenda y señal de protección de la Madre de Dios. Mas no piensen los que visten esta casaca que podrán conseguir la salvación eterna, abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual. En este tercer misterio, vamos a sentir la mirada de Dios sobre las distintas necesidades que estamos atravesando. Y así como la Virgen María fue dichosa al ver esos cielos abiertos y que sobre su vida cayó esa lluvia de bendiciones, hoy tú puedes también hacer que se abra el cielo de par en par para que caiga sobre ti esa lluvia de bendiciones y seas dichoso o dichosa. Inclina tu cabeza y siente esa mano poderosa que está sobre ti para levantarte en victoria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. Por el poder del Espíritu Santo, la Virgen María quedó encinta y este hijo es el Salvador del mundo. Lucas 1:35. María preguntó al ángel: "¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre?" El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Palabra del Señor". San Pablo VI, el 2 de febrero de 1965, escribió en el Congreso Mariano de Santo Domingo: "Entre las devociones a María que recomendaba el Vaticano II, creemos se ha de contar el rosario y el uso devoto del escapulario del Carmen.
Este mismo escapulario solía adornar el noble pecho de los héroes de América Latina, forma de devoción que por su misma sencillez, acomodada a todos los entendimientos, adquirió amplia difusión entre los fieles con gran fruto espiritual. San Juan Pablo II, cofrade carmelita desde niño, en varias ocasiones recomendó. Siendo joven sacerdote en San Florián de Cracovia, dijo en uno de los ejercicios antes de imponer el escapulario: "Lleven siempre el escapulario. Yo lo llevo constantemente y de esa devoción he recibido un gran bien." En este cuarto misterio vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros esa plenitud del Espíritu Santo para que nuestras vidas sean renovadas, transformadas, y así podamos iniciar una vida nueva, una vida llena de gozo, de paz y de felicidad. Siente esa presencia del Espíritu Santo que invade todo tu ser para hacer de ti una persona nueva. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. La Virgen María siempre hace presencia para apoyar a los atribulados. Hechos 1:14. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. El Santo Escapulario del Carmen, como vestido mariano sacramental, la devoción mariana más extendida en la Iglesia junto con el Santo Rosario, es también medio de santificación. El Escapulario del Carmen, según decía el Papa Pío XII el 11 de febrero de 1950, es símbolo y signo de las virtudes de María: humildad, castidad, mortificación, oración y, sobre todo, signo y recuerdo de nuestra consagración a Jesucristo y a ella, signo eficaz de santidad y prenda de eterna salvación. En este quinto misterio vamos a sentir cómo la Virgen María siempre está con su manto maternal para protegernos, consolarnos e interceder cada vez que estamos en tribulación. Aquí pidámosle a la Virgen Santísima que interceda por nuestra familia, por todo aquello que nos está robando la paz. El Señor Jesús no le niega nada. Por eso ella es la omnipotente intercesora. Padre nuestro,
que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen intercesora, que te manifestaste en el Monte Carmelo, hoy te pido, Virgen pura, que me mires con ternura. Pues solo tú conoces mi aflicción que hay en mi corazón. Recibe hoy mis súplicas a través de esta oración. Entrega tus necesidades. Refugio de los pecadores, estrella y lucero en la noche, consuelo y alivio en la aflicción, ayuda segura en la tentación. Ruega por nosotros, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ruega por nosotros, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ruega, Madre, ruega por nosotros. Ruega, Madre, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos que están haciendo este rosario maravilloso, yo les recomiendo, ojalá hacerlo el primer día durante 3 veces, ¿sí? Porque uno es al honor al Padre, al Hijo, el otro, y el siguiente al Espíritu Santo. Y luego hacerlo por 9 días en honor a la maternidad de la Virgen María, sus 9 meses, para que así obtengas el milagro que estás esperando. Si quieren colocar una frasecita ahí en el comentario, pueden ser esta: Señor, ayúdame a ser como la Virgen María, a hacer siempre tu santa voluntad. Ahora comparta, mi hermano, mi hermana, este rosario maravilloso a muchos familiares y amigos, a todos tus contactos. Si tienes alguna petición, necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión, puedes enviarla al WhatsApp +57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. fucomin@gmail.com. Ahí estaremos orando todos los días por tus necesidades. Ahí a la izquierda hay una manita para que le dé un me gusta hasta que quede azul. Y si quieren suscribirse, pueden hacerlo de la siguiente manera: donde está la palabra suscribirse, que es de color rojo, oprime con el dedo hasta que se convierta en color negro y aparece la palabrita suscrito. Y luego también aparece una campanita
para que con el dedo lo oprima, y cada vez que nosotros subamos un video tiene la oportunidad de disfrutar de estos maravillosos mensajes. Ahora los dejo con una de las canciones maravillosas del padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. Aprendan, ojalá, esta canción para cada día crecer también en la alabanza. Madre de amor y esperanza, consuelo que alivia las penas, ternura que colma el alma, tú traes la paz y la calma. Ruega por nosotros, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ruega por nosotros, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ruega. Estrella y lucero en la noche.